dedicarnos a la saludable respiración. Y vamos a entrar en esta práctica de jueves saludables, esperando que todas las personas que estamos participando puedan integrar en su vida la respiración como una forma de estar haciendo las cosas, todas las cosas de la vida, e incluso despertando y acostándonos de forma consciente y optimizando a través de la respiración nuestro chi interno, y a la vez estando en esa observación de la respiración, podamos ir llenando toda nuestra vida de chi, de energía, de vitalidad, de alegría, porque en el libro de la teoría de la entidad Hunyuan o de la completud Hunyuan, el doctor Pang Ming, me llamó muchísimo la atención cuando habla del Tao Te, también habla de la felicidad, y entonces explica qué es la felicidad para Chinen Chikun. Y entonces a mí me ayudó a sortear un concepto, hablando de las palabras y las cargas que tienen las palabras, el concepto de felicidad en determinadas culturas es un poco rechazado porque surge como algo superficial. Incluso, no está tan junto como la alegría. La alegría sí se admite, pero la felicidad parece que fuera como tonta, ¿no? Entonces, cuando leí el concepto que el doctor Pan introduce de lo que es la felicidad, me gustó muchísimo, y me parece que esa alegría, esa felicidad, ese estado de alegría vital, lo tenemos que enfocar desde este punto de vista. Y el punto de vista es que la alegría, la felicidad, se gestan a partir de que el chi es abundante, es una expresión de la vida natural. Cuando el chi es abundante y además está uniformemente repartido de tal manera que fluye bien, entonces a eso se le llama felicidad. Y como es tan abundante el chi en el universo, podríamos plantearnos que realmente el estado universal es un estado de abundancia, y de alegría vital. Muy bien. Y a eso vamos a ir entrando con esta práctica de hoy. Y vamos a cerrar los ojos. A entrar en nuestro interior. Vamos a respirar de forma natural, pero aflojando, relajando todos los espacios del cuerpo. Ahora mismo, entrando cada uno en sí mismo, a la vez podemos sentir y permitirnos sentir a toda la comunidad. Y podemos permitirnos sentir que esta comunidad es como una sola unidad, no es partes, no es personas que están en diferentes países. Somos uno solo. Y qué belleza, qué magia, qué magnificencia, expresión del corazón de cada uno de nosotros, ir más allá de los límites de los países, del lenguaje continental, de los océanos,
y estar unificados. Y ahora vamos más allá. Sabemos que hay muchísimos practicantes de Chinen Chikun en el mundo y muchísimas personas que enseñan, organizan cursos en todo el planeta. Y entonces, ahora nos conectamos con todos ellos de la misma manera en que nos hemos comunicado al comienzo. Nuestro corazón se abre más y más. Ahora es como un solo corazón muy, muy hermoso. Y estamos en todos y todos están en nosotros. Y vamos un poco más allá. Y en esa gratitud natural del ser están el profesor Wei Qifeng, está el doctor Pan, están todos los profesores que hemos conocido a lo largo de nuestro camino, en video o en directo. Y todos el amor, todo el amor del corazón del doctor Pan incluye a todos. De tal manera que ahora también estamos en el corazón del doctor Pan. Pero es algo natural. Es algo natural. Es algo bello y hermoso. No hay que hacer nada más que abrirse. Entonces ahora te das cuenta de que todo el sistema de pensamiento que te separaba y te dejaba arrinconado y solo o sola en la vida con tu problema, eso ha desaparecido. Y con él, y con eso, ha desaparecido el problema. Ahora, en este momento, simplemente está un mundo, un planeta, un universo unificado, una hermosa naturaleza. Y ha desaparecido cualquier problema. Somos uno corazón a corazón. Y decimos en, el sonido en, ese sonido tan simple. Y los corazones puros, el corazón de la mente, todos se iluminan a la vez. Y es un solo corazón. Relajamos nuestra intención particular. Estamos sentados y disfrutamos de la unicidad y de estar sentados. Y nos abrimos a todo el cambio que se va a dar simplemente por esta disposición. El amor universal, incondicional, la paz, la alegría y la gratitud. El cuerpo es puro vacío, pero en ese vacío nos interesa que la cabeza esté bien elevada y los centros energéticos, la fontanela, la coronilla se abra. Hay una sonrisa en la cara. El mentón va ligeramente hacia atrás. Para facilitar que se abran todos los espacios del cuerpo.
que entremos además en una nueva dimensión de nuestro cuerpo, el cuerpo de chi, el cuerpo de vacío, el cuerpo de amor universal, el cuerpo de paz, el cuerpo de alegría, el cuerpo de gratitud, el cuerpo de armonía saludable. Así se relajan los hombros, las manos pueden estar sobre los muslos. Si estamos sentados, los pies se separan al ancho de los hombros. El suelo pélvico va a estar armoniosa y amorosamente cerrado. Por delante del ano hay un centro energético que se conecta directamente con la coronilla. Y al subir la coronilla también sube cerrando ese espacio de los esfínteres, ese espacio interno. Los ojos relajados, los globos oculares relajados, todo es espacio. Cuando relajas los ojos, relaja toda la zona occipital. Y todos los sentidos se centran en el centro de la cabeza, espacio vacío inmenso. Todas las personas que necesitan ayuda y apoyo estamos aquí. Y todos nos estamos ayudando y apoyando mutuamente. De tal manera que todo este proceso redunda en la salud de todos. Así que vamos soltando cualquier diagnóstico, pronóstico. Y cuando nos venga otra vez a la mente y empecemos a preocuparnos, a angustiarnos, a llenarnos de miedo, decimos y nos fundimos con la verdad de cada ser humano, con el ser verdadero. La conciencia unificada, la fuente de la conciencia, se une con toda la fuente universal. Y estamos sintiendo ahora, dándonos cuenta de cuán poderosos somos, de cuán inmensas, cuán inmensos somos, cuán magnificentes e infinitos somos. Y todo lo practicamos para todos. Y somos todos. Y somos uno. Desde ese inmenso universo regresamos. Pero es curioso. Nuestro cuerpo ya es tan grande como el universo. La cabeza es tan grande como todo el universo y cada célula es tan grande como todo el universo. Todo es amor universal. Y esta conciencia amorosa universal, con toda la sabiduría del campo de conciencia unificado, va a través de la cabeza y dice XO.
vacío, inmenso. Si alguien te viene a la mente, simplemente relájate y simplemente inclúyelo como si fueras tú mismo en la práctica. Vamos a través del cuello. Vacío. Shu quiere decir vacío. Pero este vacío es puro chi. Es pura alegría. Es pura abundancia. Es pura armonía. Y todo se convierte en ese universo puro, con la mejor información que estamos dando. Todo se hace saludable, saludable. Vamos a través de los hombros, brazos, hasta el extremo de los dedos. Nos relajamos, abrimos, estamos jugando. Un juego sin límites. Y la destreza para jugar se consigue repitiendo la experiencia, y cada vez siempre es nueva. Si juegas muy serio, muy serio, muy seria, hoy no vas a poder entrar bien en el juego. Vamos a través del pecho y la espalda alta. Sí. Este es un juego que solo pueden jugar los que ya lo hemos perdido todo. Soltamos todo, absolutamente todo. Nuestras conciencias unificadas van a través de todos los órganos internos y de cada pequeñita célula. Decimos el sonido vibrante. Y detrás de shu solo hay vacío, espacio, transformación. Todo el chi se hace muy fino, limpio y puro. Chi. Observa qué diferente tu forma de respirar ahora mientras tu conciencia va a través. Ahora va a través del diafragma. Tu conciencia es la de todos y todos somos uno. No necesitas ser la conciencia de otro. Somos la conciencia de todos y todos entramos en la misma frecuencia de sabiduría, claridad, paz y armonía. Pulmones, corazón, riñones, todos los órganos internos, hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo.
estómago, intestinos. Todo respira. Todo se abre. Todo entra en un estado dormido, pero no dormido. Vamos a través de los órganos sexuales, la vejiga. Toda la columna vertebral. Observa cómo todo traspasa cualquier información de bloqueo, traspasa cualquier preocupación y todo se vuelve hermoso ahora. Y ese estado hermoso y abierto es lo que va quedando en tu conciencia, en nuestras conciencias unificadas solo hay estado de belleza, estado de espacio, estado de abundancia de chi. Estado de amor incondicional. Vamos a través de las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies. Vamos todos la conciencia sonríe. Es la maestra como conciencia o es el observador. El maestro. Y descansa. Ahora es muy claro que todo el cuerpo es puro chi, mucho espacio y vas a soltar todos los pensamientos viejos, antiguos, que limitaban la experiencia del cuerpo. Porque esos pensamientos están entre tú y tu estado de armonía. Así que soltamos todos los viejos pensamientos acerca del cuerpo, la silueta, los órganos, y soltamos los más recientes acerca de diagnósticos, pronósticos, y vamos aceptando toda esta sensación de bienestar y
y somos un solo cuerpo de chi, grande, tan grande como todo el universo. Cuando dices shu, es porque antes has inhalado de forma natural. Y después hay una pequeña pausa, dices shu, y hay otra pequeña pausa antes de inhalar de nuevo. Cuando inhalamos, vamos a explorar hacerlo en el tan tien bajo con el abdomen. Digo tan tien bajo y es espacio. Abdomen es espacio. Y dentro del tan tien, puro espacio inmenso, grande como el universo, está la raíz de la vida, está en Mi'kmaq y el palacio interior de Mi'kmaq. Y vamos a disfrutar de respirar casi sin darnos cuenta, sin hacer nada. Inhalamos y al exhalar decimos shu o decimos en silencio. Y vas a llevar a tu conciencia y a todo el campo, por cierto, a lo más profundo. Lo más profundo es el palacio interior de Mi'kmaq. Puedes también captar que toda la columna también es espacio, todas las capas de la piel y músculos y tendones es puro espacio, la médula espinal es puro espacio. Mi'kmaq lo ubicamos por dentro de la columna, como un espacio sin límites. Son espacios energéticos, no tienen fronteras. Respirar se hace muy disfrutable. Y con cada inhalación, desde todas las direcciones del universo, entra el chi puro. Y va justamente a fundirse con el chi esencial que anida en el palacio interior de Mi'kmaq. Y al exhalar nos relajamos. Al inhalar nos sumergimos cada vez más profundo. Nuestra conciencia está en lo profundo. Por eso en cada inhalación el chi va a chi. Incluso puedes experimentar la sensación de que desaparece la experiencia de adelante, de sentir todo por delante y empezar a sentir
que el aire entra por detrás también, por arriba, por abajo, de derecha, por la derecha, a la izquierda. Esta experiencia es única, es completamente nueva. Y cada vez es más nueva. Repetimos una secuencia, pero nunca es igual. En la medida en que vas respirando profundo, sientes que todo el estado interno va cambiando, la temperatura corporal, todo el chi se hace más fino, más ligero, los espacios se hacen más grandes, se concentra el chi, pero es curioso. Al mismo tiempo se aligera. Y curiosamente se hace mayor y mayor. La sensación de espacio se hace ilimitada. El tantien bajo llega a todo el cuerpo de chi. Pero es un centro. Es el centro. Es chong. Y de pronto nos damos cuenta de que somos ricos. Y solamente haciendo abundante el chi, y permitiendo que éste se mueva de forma natural, cualquier situación se transforma y se desbloquea. Y si viene alguna vieja secuencia de pensamientos que te separan del bienestar, regresas a en yo soy amor, min yue, soy amor universal, yo soy paz, yo soy tú, yo soy alegría, tú eres yo soy gratitud. Yo soy este campo magnífico de seres magníficos. Siento todo ese amor, yo soy amor. Y puedes respirar después de estar un rato en el sitio, pero sin ponerle ningún estigma, amándolo. Puedes respirar amor universal en ese lugar, sin atacarlo, sin ir en contra, relajándote y soltando, dejando ir. Dejando ir todos los pensamientos asociados a esa palabra.
Y en este descanso, en este océano de amor universal, de chi puro, te desentiendes de todo, lo sueltas todo. Son como etapas diferentes. Primero respiras en el lugar hasta que ese lugar es todo, completamente hermoso, brillante. Y luego ya la matriz universal, el océano universal. No pongas ningún pensamiento o secuencia de pensamientos que te separen de lo que eres. Y esa misma unicidad lo cura todo, lo transforma todo. Este momento llena todas tus células llega a toda tu familia sin que tengas que hacer nada llega a toda la conciencia humana. Todo parece detenerse. No hay ayer, no hay mañana. Hay solo este instante. Y en este instante somos amor universal, armonía. Somos paz. Somos alegría. Somos gratitud. Y vamos ahora a explorar un poquito. Nos vamos a extender unos 10 minutos más, 10, 15. Quien pueda quedarse, bien. Quien quiera ponerse de pie, despacio, manteniendo este estado, con la respiración tan perfecta como la que tenemos, vamos a explorar un poquito la posición de pie y la respiración en esta posición. Sin dejar ni un instante. Mingyue observa en el Tantien. Mingyue se observa en el Palacio Mingmen. Despacio, estirando bien la coronilla. El centro tendinoso del periné. Hui Yin sigue a la coronilla Pai Hui.
los pies juntos, cielo, tierra y ser humano somos uno, tú y yo somos uno. Despacio llevamos el peso a los talones y abrimos las puntas, deslizándolas en el chin. Y despacio llevemos el peso a las puntas y abrimos talones. Y como si nada, y en un solo movimiento bajan las rodillas y suben los brazos. Bajamos ligeramente. El ombligo va hacia mi men. Y simplemente respiramos. Las manos están ligeramente curvadas. Los dedos de una se unen energéticamente con los de la otra. Llevamos el peso ligeramente al centro del pie y la parte anterior. Y al inhalar, la punta de los dedos de las manos y de los pies se abren y los dedos se hacen largos, inmensamente largos. Y al exhalar, nos relajamos, se abren todos los espacios internos, más. Al inhalar, un río enorme de chi desde el centro de la galaxia penetra por el centro de la cabeza hasta el centro del abdomen, hasta el Tan Tien bajo. Y otros dos ríos en cada inhalación, desde el entorno, por el centro de las manos, al Tan Tien bajo. Y otros dos grandes ríos desde lo profundo del chi, de la tierra, por el centro de los pies, al Tan Tien bajo. De tal manera que te olvidas de las manos, de los pies, de la cabeza y todo su universo respirando. ¿Dónde está tu conciencia pura? Acude todo el chi del universo y todo se mezcla y se renueva. Se transforma y se renueva. Todo el universo está centrado, respirando en lo profundo del Tan Tien bajo. Y tú eres como ese espacio vacío que hay en el centro de todas las galaxias hacia el cual es atraído todo el chi puro. Y en cada exhalación nos relajamos. En cada inhalación nos expandimos. Y así como estamos viviendo la experiencia de respirar en la posición sentada y de pie. Luego, al culminar, podrás experimentarla cuando vayas a acostarte, al caminar o cuando vayas a salir en la naturaleza.
Y si en la naturaleza no lo tienes muy claro, te detienes y observas. Haciendo el chi abundante y permitiendo que fluya, desaparecen todos los bloqueos, se convierten en chi. Cualquier virus, bacteria, se disuelve en este océano de chi, desaparece, es transformada en chi por todo nuestro sistema maravilloso, inmune, en armonía con el sistema endocrino y nervioso. Y todo es vacío más no vacío. Disfruta de sentir que todos somos tú y tú estás en todos. Y disfruta de ser universo. En el centro del universo, nutridos en la completud. Confianza. 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 Despacito, vamos a elevar la coronilla y con ella todo el cuerpo de chi y vamos a deslizar los pies hacia el centro. Esta práctica se suele realizar durante un mínimo de 28 minutos. Para que toda la transformación sea más profunda. Ahora solo la hemos realizado 10 minutos, pero poco a poco podemos ir prolongándola cada uno un poquito más. Despacio elevamos la bola de chi por encima de la cabeza.
El centro de la galaxia son las manos, los pies, el chi profundo de la Tierra, nuestro cuerpo de chi es puro vacío y vamos a verter a través de la puerta del cielo ese chi tan puro con la guía de nuestra conciencia unificada que va a través de la cabeza. Muy sutil, pero muy clara. Donde va, todo se transforma. Se hace abundante, claro, limpio y puro. Cuello. Pecho y espalda. Abdomen, espalda baja. Todo es precioso. Todo es lleno de luz. Todo es cálido. Todo es espacio lleno de amor, paz, alegría y gratitud. Toda la columna vertebral. Todas las células son un bebé. Cada célula es un bebé. Y tú eres un bebé nutriendo a todas las células. Bebés jugando con bebés, jugando con el chi. Caderas, muslos, rodillas, piernas, pies, brazos, hombros, omóplatos, codos, antebrazos, muñecas, manos. Y ahora atraemos el chi hacia el Tantien, nuestro centro. Lo atraemos llevándolo a través del ombligo. Las manos cubren el ombligo, las mujeres primero a la mano derecha y los hombres primero la mano izquierda y la otra se superpone. Y respiramos, disfrutamos de observar la respiración. Respirar se convierte en una totalidad, en una integridad. Tenemos las manos sobre el ombligo, pero toda la piel y todo el cuerpo invisible en torno a la piel, todo el cuerpo invisible dentro, todas las células a la vez, todas las direcciones. Disfruta. Relajamos las manos despacito. Giramos los hombros, movemos el cuerpo libremente, como te guste, lo que sientas. No pongas ningún pensamiento, ni ninguna cadena de pensamientos entre el movimiento y tú. Y a la vez, es el movimiento del universo y es el movimiento de todo el campo. Desde una flor a una estrella, al vacío insondable del universo. Despacio abrimos los ojos y nos sentamos un poquito. Para culminar, les voy a contar el chiste, el cuento que les prometí al principio. Y estaba en referencia a cómo esas preocupaciones y esos miedos son los realmente responsables
de que un proceso natural se estanque y se constituye en lo que conocemos como enfermedad. Iván Nasruddin, caminando, y de pronto ve que de frente viene la muerte. Y la saluda. Hola, muerte, ¿a dónde vas? Parece que llevas prisa y que llevas un propósito muy claro. La muerte se detuvo, lo saludó. Hola, Nasruddin. Voy directo a la Meca. Ah, le dice Nasruddin. ¿Y a cuántas personas vas a matar esta vez? Voy a matar a 1000 personas. Bueno, que te vaya muy bien, le dijo Nasruddin. La muerte se despidió y allá siguieron sus caminos. En pocos días, Nasruddin se enteró de que en la Meca habían muerto 10.000 personas, no 1000. Y emprendió el camino de regreso y casualmente se volvió a encontrar con la muerte. Muy enfadado al verlo de lejos, empezó a gritarle, tú eres una mentirosa, me engañaste. No sé por qué tenías que mentir, pero me dijiste que ibas a matar solo a 1000. Finalmente llegan y has matado, me he enterado, a 10.000. La muerte, asombrada de lo que le decía Nasruddin, dio 2 pasos atrás y dijo, no, Nasruddin, yo no te he mentido. Yo solo he matado a 1000. El resto se murió de miedo. Es un buen chiste. Y creo que nos va a ayudar a todos cuando estemos en esos momentos de temor, preocupación y miedo, acordarnos de él. Jaola, Hun Yuan Lin Tong. Aquí culmina la grabación.